Gracias por acudir a esta invitación que hace nuestro municipio en un día que nos ha tocado muy, muy, muy lindo. Creo que se asoció a esto que tiene un tinte emotivo importante, porque estamos nada más ni nada menos que de alguna manera agradeciendo y reconociendo a nuestros primeros emprendedores. Aquellos que soñaron, pero no solamente soñaron, sino que llevaron a la práctica ese sueño. Los primeros emprendedores de nuestra querida Peregrini, que no solamente en esos sueños, algunos locos, impensados, porque estamos hablando de principios del 1900, comenzaban a forjar lo que sería este maravilloso lugar que tenemos hoy. No solamente desarrollaron, crecieron, dieron trabajo, alimentaron, sino que también se afincaron definitivamente y de alguna manera derramaron descendientes sobre este mismo lugar. Los que crecieron, formaron sus familias e hicieron y fueron haciendo de a poco esta realidad que hoy nos toca disfrutar. Yo, antes de comenzar con todo, para ellos, para esos primeros emprendedores, para a quienes recordamos hoy con muchísimo cariño, con muchísima emoción y con todo ese reconocimiento que el municipio quiere testimoniar, quiero pedirles un aplauso para todos ellos, con el corazón bien levantado, por creer, por tener fe, por comenzar y desarrollar, y por crecer y hacernos crecer. Ahora le voy a pedir al director de producción, a Joaquín Gastañaga, que se acerque, por favor. Muy buenos días. Pido disculpas, pero voy a leer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento, sobre todo a la gente que ha venido de lejos. Es muy movilizador y es muy inspirador. Trabajamos todos los días para un Peregrini mejor, para que cada uno de los que vivimos acá y de los que quieran radicarse logren un mejor bienestar. Mejorar la calidad de vida de los habitantes es uno de los objetivos de las políticas de desarrollo territorial. Nuestro sector industrial planificado fue iniciado hace varios años por una gestión y fue promocionado y desarrollado por la nuestra. Entendemos que las políticas que piensan e inician unos, hay que concluirlas haciéndole los aportes y las mejoras que se crean oportunas, dejando el empezar de cero. Hace un par de años ingresaban diariamente 2 o 3 personas a trabajar en este sector, hoy ingresan más de 60 y las proyecciones son de que ese número se duplique. Conforme se iban radicando las pymes, surgió la necesidad de contar con sus domicilios. Hoy hay 18 pymes funcionando y hay otras 8 que lo harán en breve, sumando 26 pymes. Necesitamos contar con la dirección puntual de cada uno de ellos. Hasta ahora era el sector industrial planificado. Los nombres de estas calles tenían que ser una inspiración, un decirnos que se puede, que hubo gente que lo hizo, que pudo, que pensó en un trabajo, que lo aprendió, que lo perfeccionó, que persistió, que pasó buenos momentos, le puso el pecho a los malos y por sobre todo creó trabajo. Había que resaltar el valor agregado en origen
y surgió el nombre de Raúl y su fábrica de quesos. La importancia de los oficios y surgió el del molinero José. La importancia de autoabastecernos de nuestras necesidades y surgió la panadería de Manuel, los mosaicos de los hermanos Belandi, los jabones de Ricardo. Hoy nos preocupa el medio ambiente, pensamos en las 100.000 plantas que año por año que ponía Pedro y que hoy dan vida a nuestras llanuras. Más cerca en el tiempo, si pensamos en generar puestos de trabajo, pensamos en Rolando. Con esta idea y con la participación de vecinos, lo trabajamos, con el Consejo Deliberante, que le agradecemos en su totalidad. Un agradecimiento muy especial a Hugo, no sé cómo estaba, y a todo el corralón municipal que trabajó con el trabajo diario, que siempre están al pie del cañón. Acabo un paréntesis con lo de dar valor agregado y producir lo que consumimos. Los productos que vamos a consumir después de la recorrida son quesos de Potreritos de Romañú, de Lácteos Pellegrini, de la fábrica que está ahí atrás, de la familia Brusco, chacinados de Juan Viola, Don Pancho, chacinados LC de Luis Costa y bombones de Susana Fernández. Nos queda mucho trabajo por hacer, muchas incertidumbres que desenredar, muchos desafíos que superar, pero cuando estemos ahí enfrente de esa decisión que tenemos que tomar, que recorrer estas calles y ver el presente y ver el pasado, nos tiene que servir para darnos un impulso necesario para avanzar, para seguir generando trabajo. Muchas gracias. Le vamos a pedir al exdirector de Obras, hoy concejal, Gastón Gastañaga, a que se acerque, por favor. Él nos va a contar un poquito otras novedades que tenemos. Gracias, Gastón. Bueno, buenos días a todos. La verdad, para decir, sumar a lo que Pelusa dijo en la introducción, a todo lo que Joaquín comentó en sus palabras anteriores. Hace un rato hablábamos con algunos y nos ponemos a pensar que hay muchas generaciones que vivieron con un paisaje totalmente diferente de esto. Pasaron muchos años en los cuales uno se acostumbra a ver cosas que hoy están totalmente cambiadas, cambiadas para bien, dando la posibilidad a muchos emprendedores, a muchas pequeñas empresas, pymes de la localidad, gente que quiere y apuesta a dar fuentes de trabajo, a producir en el pueblo. Nosotros desde el área se ha invertido mucho, la gestión ha invertido mucho en modificar todo este espacio para que esas posibilidades sean reales. Se ha estado trabajando más allá de esto que tenemos hoy, que más allá de ser una urbanización del CIP, es homenajear, como bien decía Joaquín, a gente que siempre le puso el pecho para producir lo local. Dentro de todas las obras que se hicieron acá, se resaltó mucho también la necesidad de recuperar los espacios verdes, espacios que estaban en desuso o mal usados. Se trabajó mucho en urbanizar todo el frente. Si ustedes recuerdan, hoy también cuando hablamos decíamos, no, algunos ya nos olvidamos de la imagen que teníamos en todo el acceso al CIP, en ese canal a cielo abierto, que hacía 36 años estaba, como decíamos recién, hay generaciones que vivieron con eso y hoy tienen una imagen
totalmente diferente, una imagen y un lugar para ser usado, con mejor calidad, prestar mejores servicios y demás. Ni hablar, bueno, de todas estas obras que se hicieron ahora en el último tiempo, el reasfaltado del acceso Pueyrredón, el reasfaltado del frente del CIP, y resaltar esto también, que es obras que se van haciendo con mucho esfuerzo. Recién Joaquín bien agradeció a Hugo y a toda su gente, la verdad que la gente de servicios, la gente de obras, diseña, propone con Guillermo, con Alberto, arma lo que serían los proyectos, pero realmente todo esto que ven acá fue hecho con mucho capital humano, del que cuenta hoy el municipio, que laburaron fuerte en todo esto. Así que, bueno, nada, disfrutar, rogar y augurar que esto se colme en poco tiempo. Hay nuevos proyectos que están por llegar para terminar la urbanización de este CIP, proveerla de servicios, cordones cunetas, un acceso, así que nada, esperar que todo eso se pueda cumplir en el corto tiempo y como decimos, que esto se pueda poblar y que sea para bien de toda la comunidad, producir local y que nos reconozcan por esto, nada más. Le vamos a pedir a nuestro intendente Guillermo Pacheco que se acerque, por favor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por compartir este momento. Solo agregar a lo que manifestaba Joaquín, Gastón, algunas consideraciones bien breve. En lo personal, convencido de que tenemos la responsabilidad de llevar adelante los destinos del municipio y de la comunidad, hacer sentir a nuestra gente, quien vive en Pellegrini y quien tiene intenciones de hacerlo, que Pellegrini es un lugar con muchísimas oportunidades. Y por eso, que bien vale la pena recordar hoy, en esta instancia, una vez más, lo que demostraron sobre esto, sobre que el lugar era un lugar con muchas oportunidades, y si lo sabrían, don Raúl, don Ricardo, don Manuel, Pedro, los hermanos Belandi, don José Mata, cada uno de quienes hoy estamos haciendo un pequeño recordatorio homenaje al poner esta ordenanza que votara el Consejo Deliberante dotando a las calles de este sector industrial planificado con su nombre. Por eso que, repito, ellos bien saben lo que es Pellegrini con oportunidades y nosotros tratamos de fortalecerlo día a día, obsesionados con que todos tengamos oportunidades. Hoy, en este sector industrial planificado, que prácticamente quedan pocos lugares para encontrar, desarrollar algunos emprendimientos, pero que nos da muchísima satisfacción todos quienes nos creyeron a lo largo de estos 4 o 5 años y vinieron e hicieron su radicación. Recuerdo solamente una conversación con uno de ellos, cuando se sentó con Joaquín y conmigo y nos dijo, tengo ganas de hacer algo en Pellegrini, de radicarme en Pellegrini, de hacer un emprendimiento en Pellegrini, que vengan mis hijos a vivir a Pellegrini, de los cuales los 3 estaban afuera. Y hablamos de que se radique acá. Y la primera respuesta fue, ahí. Y sí, acá, en el sector industrial nuestro. Lo que tenemos los pellegrinenses, que lo tenemos que hacer crecer entre todos. Y ahí fue donde hoy tenemos uno de los emprendimientos más otros que ya se ven. Así que agradecerles a todos quienes confiaron, confían e invierten en nuestra comunidad
y dentro de este sector industrial planificado. Este sector industrial planificado que ya cerramos un convenio con el Ministerio de Producción de la Nación y después de un trabajo, de una gestión que llevó más de tres años y medio, se va a hacer una inversión en infraestructura muy importante. Más de 29 millones de pesos se empiezan a invertir en infraestructura en este sector, con cordones cuneta, con ampliar la potencia del tendido o la posibilidad del servicio eléctrico, con la llegada del gas, del agua corriente. Tenemos que hablar con los amigos de la cooperativa que siempre están a mano. Inversión en mejorar la iluminación, en cámara de seguridad, en cordón cuneta. Es decir, toda una inversión que va el 80 y pico, 90% a cargo de ese convenio con el Ministerio de Seguridad y una inversión de entre el 10 y el 15 en recursos municipales que se comprometieron. Así que creo que este sector va a ir creciendo aún más en mejora en esa infraestructura. Agradeciéndole también a todos los que creyeron en Pellegrini y vinieron a dar esa oportunidad de trabajo. Así que el área de obras públicas, les cuento, ya está trabajando y compras para hacer la adjudicación y avanzar rápidamente en toda esta mejora. Y a su vez, pensando en lo que es la ruta, nosotros tenemos muy claro qué significa la ruta para los pellegrinenses, donde nos pasa prácticamente otro pueblo más todos los días y donde ahí nuestra gente, nuestra comunidad, nuestras personas tienen que encontrar oportunidades de crecimiento, de trabajo, y ahí es donde estamos también trabajando mucho. Y bueno, desarrollar esas 26 hectáreas que para los pellegrinenses creo que con el correr del tiempo nos vamos a dar por enterado de qué es lo que significa bien. Pero sin duda que va a ser un lugar como este, con gente como esta, con gente como la que hoy lleva los nombres de cada una de la calle, que vino a Pellegrini a buscar oportunidades, las encontró y nos dio la posibilidad a todos de crecer como comunidad. Así que a todos, muchísimas gracias y felicidades. Vamos a invitar entonces a todos a que nos acompañen para descubrir las calles y a quién se le han puesto los nombres de estos primeros emprendedores que nombrábamos al principio y que los distintos oradores han dado a conocer ante ustedes. Así que vamos a descubrir, es el momento más lindo, tal vez más emocionante y tal vez también, ¿por qué no?, estarán felices en algún lugar diciendo, bueno, el esfuerzo valió. Hoy toda esta gente que está aquí, de alguna manera, está recordando aquel sueño que emprendimos, que hoy se hace más realidad que nunca, así que felices ellos también desde algún lugar. Yo diría, estamos hablando de una persona que nace en 1909, hoy todo el planeta habla de que la agenda de todo el planeta tiene que ser la agenda verde para proteger el medio ambiente y para poder trabajar y para poder seguir viviendo en un planeta saludable. Don Pedro Fequino, entonces, viverista, trabajó con don Luis Viguier. Don Luis Viguier era un jardinero paisajista venido desde Francia y quien diseñó y forestó innumerables estancias de la provincia de Buenos Aires. Compra aquí fracciones que luego quedan bajo la dirección de Pedro Fequino, en el lugar donde hoy están las oficinas de la sociedad rural, convirtiéndose en uno de los primeros emprendimientos que abastecieron no solo a Pellegrini, sino a una vasta región, siendo conocido ampliamente desde 1930, prolongándose su eficiente tarea durante más de 30 años. Vamos a descubrir entonces la placa y le vamos a pedir a algún familiar que se acerque para hablar dos palabritas, para contar una anécdota o simplemente para lo que quiera. Horacio. Muchas gracias. No demasiado porque somos muchos los homenajeados y realmente todos con el mérito reconocido. Ante todo agradecer el hecho de que una calle de mi pueblo lleve el nombre de mi padre. Además, contarles
Pelusa hizo una reseña y yo le voy a contar algo más. El vivero Fequino no era solamente un vivero, era un emprendimiento generalizado que en esa época, ellos vinieron aquí en 1911, no solo producía plantas, sino que realizaba parques y forestaba campos. Y además, donde hoy está el complejo y donde está la sociedad rural, existía un importante monte frutal de 6 o 7 hectáreas que generaban producción frutícola no solo para Pellegrini, sino también para toda la zona, que se salía a repartir en camiones y a vender puertas afuera. En este lugar de emprendedores, yo quiero resaltar que el vivero también fue un emprendimiento, porque no trabajaban menos de 40 personas todos los días y todos los años. No era tiempo de tecnología, era tiempo de pala, carretilla y regadera, y trabajo de sol a sol. Por eso, el homenaje a todos los emprendedores, y le agradezco muchísimo, y recordar a mi viejo como era, un ser querible, una buena persona. Muchas gracias. Vamos a subir la plata. Vamos, Mario. Uno de cada tirita. No, aquella. No, no. ¿Cuál es esa? ¿Esa pipa seguro? Sí. Tire. Para abajo. Abajo, tira. Muchas gracias. Seguimos. Era también, como decíamos hoy, un poco utópico. No sé qué otro adjetivo colocar. Pensar en una fábrica de quesos. Y precisamente don Raúl Antonio Jáuregui Lorda, en su campo de Los Potreritos, hace posible la primera empresa láctea de la región, fundada por él. Pero además, provocando una actividad que movilizó todos los pequeños tambos de la región y proveyó de alimentos a Pellegrini y a una amplia zona. Es así que Los Potreritos consiguió un reconocimiento a nivel regional, no solamente importante por la calidad de sus quesos, por la atención, sino precisamente por ser un emprendedor de los primeros en apostar a esto que es la industria láctea. Don Raúl Antonio Jáuregui Lorda entonces también tendrá su calle en este sector industrial planificado. Le pedimos a alguno de los familiares, a ver, Pedro, está más acostumbrado a las cámaras ahora, Pedro. Bueno, buen día a todos. La verdad que en nombre de mi familia nos sentimos más que honrados por este reconocimiento. Mi padre, les pido disculpas porque es muy emocionante. A los que luchamos por las pymes, es muy emocionante y me pone muy feliz lo que está pasando en este momento en Pellegrini. Después de tantos años de lucha o de concientizar que la única forma de desarrollar una comunidad es mediante la pequeña y la mediana empresa. Es muy importante que eso, esta creación, esta plataforma, se sostenga en el tiempo y sea la cuna de soñadores futuros. Mi padre soñó, él me decía que él le producía un placer inmenso, era su emoción ver un producto en una góndola con su marca. Elaborar un producto que estuviera ahí disponible para que la gente lo disfrute y sienta un placer. Ese legado yo lo tomé, fue mi sueño. Hoy desgraciadamente no estoy en mi comunidad natal, pero estoy desarrollando ese concepto que mi padre sembró en mí. Me siento orgulloso y por eso este reconocimiento realmente es el empuje para seguir luchando y seguir en este camino.
nada, agradecerles al municipio realmente y muy emocionado y contento de que hayan encarado de esta manera y con tanta seriedad buscar este camino. Pellegrini tiene futuro si se desarrolla de esta manera. Así que muchas gracias a todos. Perdón, una sola cosita más. Quiero agregar algo nada más. También agradecerle porque Mabel y Lucho lo acompañaron a mi padre y hoy están acá, ellos también son parte. Y lleva por nombre Rolando Másnez, quien nació en Bocayuva en 1940, de padre polaco y madre descendiente de italianos. Comenzó a trabajar en el campo de su abuelo Casimiro a los 16 años. Llegó el servicio militar que cumplió en Neuquén y ya de vuelta fue contratista rural con el equipo de su madre y al poco tiempo adquiere sus propias herramientas. En el año 1966 forma su familia con Marta Susana Viola, se radica en Pellegrini, donde nacen sus hijos, Guillermo, Julián y Diego. Avanzó en el laboreo de la tierra e incursiona en la industria lechera. Al crecer, se suman al equipo y así la empresa de servicios agropecuarios El Sausalito expande su accionar a una amplia zona y a otras provincias. Fue invitado por la fábrica de maquinarias Klaas junto a sus hijos a Alemania y siempre hubo equipo entre ellos. Distinguen a empleados no solamente eficientes sino como parte de ese crecimiento a Oscar Bazán y Miguel Ángel Martín. Cumplió el sueño de viajar con sus nietos mayores a Polonia. Formó familia, 3 hijos, 8 nietos que siguen su huella. Me quedo con una frase que no es mía. En la vida se plantean sueños y metas que algunos se cumplen y otros no, porque la vida es un viaje cuyas variables impulsan a vivir, elegir, tomar caminos, luchar y seguir. Vamos a invitar a algún familiar de Rolando. Susi, 2 palabritas. No, simplemente agradecer al municipio por este honor que nos brindan y realmente al lado de las otras historias de vida, la nuestra es sin duda la más reciente, aunque son 61 años de trayectoria, no tanto. Y bueno, qué decir yo, hablar de lo nuestro o hablar de Rolando es como hablar nosotros, entonces no sé expresar nada más el orgullo, el honor de que hayan puesto a una calle su nombre. Yo creo que todos nos sentimos así, muy emocionados, muy contentos y muy agradecidos al municipio y todos sus colaboradores por esta acción. Vale.
Y es la que corresponde a don José Mata. Sin lugar a dudas, la vida de don José Mata se vio reflejada en el cumplimiento, en la honestidad, en la lealtad y el trabajo. Su infancia y parte de su juventud la vivió en Bocayuba. Sus padres, Ciro Mata y Magdalena Avillano, tuvieron 8 hijos. José Mata nació el 12 de julio de 1915. Al radicarse en nuestra ciudad, plantó la herrería en la calle Pueyrredón, allá en el año 1946. Su esposa fue Nilda Josefa Fiumana. Fue padre de José Atilio, Luis Alberto, Sergio Ciro y René Mauricio. Todos ellos siguieron su oficio de molinero. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esas épocas, estamos hablando de 1940 y pico, 50, el molinero era, digamos que, para toda la región, era imprescindible. Nosotros éramos chicos, yo tengo algunos años, aunque no se me notan, ¿no? Y nos regodeábamos viendo las marcas de los molinos. Aer motor. No los podíamos pronunciar porque además no andábamos tan bien en el colegio tampoco. O sea, Aer motor Sindelmet. Después apareció una marca que ya tenía más características de lo lugareño. Guanaco se llamaba la marca esa. Don José, ¿no? Tenía ese noble oficio de molinero que también a cualquier hora del día o de la noche muchas veces tenía que salir en el elemento que fuera, llegar al campo porque la hacienda estaba sin agua, porque se había roto un molino y ahí lo veíamos trepándose a esos lugares, hubiese viento o no, torres altas, altísimas, desarmando esas máquinas ahí mismo arriba, subiendo y bajando. Realmente un oficio más que noble, un oficio más que necesario. Todos sus hijos siguieron su oficio, como decía yo, de molinero. Don José siempre le ganó al sol en sus madrugadas, y los molinos de la Ponderosa, las Tres Marías, los Prados, entre otros, las chacras e instituciones supieron de su maestría. Hoy sigue en pie su trayectoria. Sus hijos, nietos y familias, todas se sienten orgullosas de que esta calle lleve su nombre. Y ellos quieren agradecer. Y ahora les voy a pedir a alguno de ustedes, de los familiares, que se acerque para charlarnos un poquito algo de esto, de este noblísimo oficio tan necesario. Y no sé qué te voy a decir yo de esto. Ya conocen todos. ¿Para cómo soy flojito soy? Y nosotros seguimos acá. Ponete más cerca del micrófono. Yo ya tengo 70 años. Bueno, y moriré de molinero. Y muchas gracias al Consejo Deliberante y al municipio de Peñagrini. Y a toda la gente. Invitamos a otro familiar para que descubran entonces la calle Don José Mata. Descubrir el nombre de esta calle que es Ricardo Giovine, que nació en 1907
en Santo Stefano Belvo, provincia de Cuneo, en el Piamonte, norte de Italia, compartiendo los Alpes con Francia. Chico lugarcito, ¿no? En una hermosísima familia y con 6 hermanos. Era 1923 y ante la amenaza de la Guerra Mundial de la Segunda, los jóvenes que aún no habían sido enrolados en el ejército debieron emigrar. Sus hermanos mayores ya lo habían precedido y así fue que con solo 16 años comenzó su vida en América. Sus primeros tiempos fueron duros, pero su meta muy clara, con trabajo, responsabilidad, perseverancia y respeto, logra establecerse en Pellegrini, desempeñándose en tareas rurales, aprendiendo el oficio y se establece como barraquero y se incorpora al comercio local. Don Ricardo Giovine fundó con Angelita una familia y criaron 4 hijos. Ambos, con sus características personales, dejaron testimonios de valores morales, sociales y religiosos en el pueblo. Hoy, sus familiares, ya en cuarta generación, agradecen a las autoridades. Antes de esto, quiero decirles que Ricardo Junior sigue visitando y aferrado al pueblo de su padre, donde estableciera su familia y, como decíamos hoy, derramara descendientes que siguen queriendo y soñando con Pellegrini. Él, con su club de autos antiguos, cada aniversario del distrito siempre está presente con nosotros, colaborando, trabajando, haciendo su aporte. Es decir, que no está, está fuera de Pellegrini, pero el corazón sigue acá. Y lo que importa de los seres humanos es el corazón. Así que les vamos a pedir a alguno de los familiares que se acerque para descubrir la placa y, a su vez, si quiere decir algo, encantadísimo. Calle Ricardo Giovine. Buenos días y realmente un buen y feliz día. Quisiera transmitirles esta emoción que creo que todos estamos sintiendo. Y bueno, la reseña, la biografía, la hemos escuchado con mucha emoción. Solamente hablo en nombre de esta familia, que son los herederos en cuarta generación de Ricardo. No tengo más que agradecimiento y realmente nos sentimos muy honrados, porque ese fue el sentimiento y el propósito de mi padre. Yo personalmente estoy muy emocionada porque los nombres que están acá, que no son nombres solamente, sino que son presencias que desde algún lugar nos están acompañando, son mis contemporáneos. Porque yo, en este mes precisamente, hace 88 años que nací, junto con la quinta donde nos criamos, y ese mismo día ingresó el molino, que no me acuerdo quién era el que lo atendía, el mecánico, pero sí me acuerdo del señor Mata. ¿Don José? Que lo iba, de don José Mata, claro. Sí, de cuyo nieto fui maestra en el jardín, así que tengo mis raíces realmente muy presentes en este pueblo al que yo hoy agradezco toda esta energía, toda esta presencia, y a las autoridades que han sabido privilegiar estos valores. Y sobre todo me alegra muchísimo la transformación que han realizado con sus buenas obras, y que el pueblo es lo que realmente nuestros padres han soñado, porque ellos no trabajaron para ellos mismos, trabajaron para un futuro. Y mi padre, que era muy agradecido, él siempre decía que su patria es la Argentina y su lugar y su corazón, el pueblo. Así que yo hoy adhiero a eso y estoy muy agradecida.
Muchas gracias. Bueno, vamos a descubrir la... Vamos a descubrir entonces. Esta es la tirita. Ay, qué emoción, chicos. Debería cerrar la foto. Ahí está. Ay, por favor. Ricardo Giovine. Y gracias, Ricardo, siempre por tu colaboración para cada mes del distrito que tenemos, ¿eh? La anteúltima calle del sector industrial planificado, que es está destinada a los hermanos Belandi, de cuya mosaiquería, ¿no?, todos nos acordamos, y fue una de las empresas que no solamente abasteció Pellegrini, sino a una zona bastante amplia de la región. Ángel y José Belandi eran hijos de José Belandi, nacido en Cremona, Italia. En un momento recalaron en Trenkelauken y luego se trasladaron a Pellegrini, donde formaron su familia y se dedicaron siempre a la construcción. Fruto de ese trabajo, fundan la fábrica de mosaicos que funcionó desde 1928 hasta 1985. Eran productos en la mosaiquería de muy buena calidad y por eso venían de toda la zona a comprarle a los hermanos Belandi lo que producían. Y no solo hizo entonces infinidad de trabajos para Pellegrini, sino para una vasta región. Y aún en el museo tenemos la suerte de tener piezas originales de esa fábrica, inclusive con las placas de los distintos productos que ellos producían. Le vamos a pedir a Negrita, por favor, que se acerque en nombre de Ethel, de la familia Belandi, que no han podido asistir. Con gran emoción nos dirigimos a los miembros del Honorable Consejo Deliberante y a todos los habitantes de nuestro querido pueblo de Pellegrini, agradeciendo el homenaje que le rinden a nuestro padre. Pedimos disculpas por no poder estar presentes, ya que somos personas de edad avanzada y de riesgo en estos tiempos de pandemia. Muy conmovidos estamos y lamentamos muchísimo no poder asistir para ver el nombre de nuestro padre en una de las calles del lugar que nos vio nacer. Sentimos mucha nostalgia por no poder estar y les enviamos un inmenso cariño a todos. Gracias, muchísimas gracias. Elena Belandi, Ethel Belandi y nietos de José Belandi. Te vamos a invitar con alguien más que te dé una manito a descubrir la placa de la calle, entonces. Si me permiten unas palabras, es importantísimo destacar la labor de la fábrica de mosaicos de los señores Belandi. En el museo hay un capital muy valioso. Por ejemplo, los mosaicos los hacían a mano. Ustedes recordarán que todos son mosaicos de varios colores, tenían distintos colores. Entonces están en el museo todos los moldes, y esos moldes eran llenados con jarritas, con la mezcla preparada con cada color y puesta a mano.
luego estaban las prensas y otros elementos que la verdad no me acuerdo cómo se llaman. Y los diseños de esos mosaicos están realizados en la parte de adentro de las bolsas de Portland, hechas a mano por los mismos Belandi. Está también la mesa, el tablero donde trabajaban, y es un material valiosísimo, artesanal 100%, una labor impresionante y bueno, y de mucho tiempo también, porque era mosaico por mosaico. Así que bueno, resaltar esa tarea tan artesanal como tantas otras cosas que es lógico que se producían en esa época, ¿no? Así que un reconocimiento porque la familia también, muy, muy emocionada, donó todo eso al museo. Vamos a la última entonces, cuando comenzaba. Vamos entonces a descubrir la última de las calles. Y es la que corresponde a la panadería La Rañaga. Que esta panadería comienza cuando todavía era colonia de Risdale, en el año 1905. Su dueño, Manuel Larrañaga, llegó al país junto a su hermano desde Guipúzcoa, en la Vasconia, y se establecieron en Trenquelauquen, desde donde Manuel decidió probar suerte instalando la primera panadería hasta 1965, cuando cambia de dueño en nuestra población. Posterior a su llegada, vino de la misma región su prometida, Gregoria Epela. Se casaron aquí donde nacieron Manuel y Nazario. Recordamos entonces a la familia Larrañaga con esta última calle del sector industrial planificado y donde se pone de manifiesto aquello de lo que decíamos de los emprendedores. Una panadería en 1905. Y hay un recuerdo muy tierno que es don José el panadero recorriendo las calles y vendiendo con un... estuvo hasta hace muy poco tiempo ese carrito dando vueltas en las exposiciones rurales que, con una viserita no casera recorriendo el país dando el noble producto de cada mesa como es el pan. Así que invitamos a Andrea en nombre de la familia Larrañaga. María, si vos querés, que estás desde hoy, que querés meterte, metete. Se desespera por hablar. En el escrito quedó mi mamá fuera, así que peor, no tengo nada que ver. A ver, una de cada... Manuel Larrañaga. Ahora sí, entonces, si alguien quiere decir algunas palabritas. Muchas gracias. Muchas gracias, vos. No te vayas, Andrea. No. Esto sí que no lo esperaba. Agradecer desde ya a quien apostó al nombre de la calle de uno de los pioneros, de los fundadores del pueblo, se puede decir. Yo, la verdad que puedo hablar del pase de la panadería a Máximo Pérez, porque estaba en ese momento tío Manolo, Nazario ya había muerto, porque desgraciadamente los descendientes se han ido jóvenes, como mi hermano, que era el que tenía más experiencia, porque trabajó con ellos de repartidor. Pero bueno, crearon la cultura de la panadería en todos, el amor a Pellegrini, y al trabajo apostando a nuestra comunidad. Desde ya, muchas gracias, muy emocionada por tener el nombre de mi abuelo en este sector planificado tan con vistas al futuro, tan buen apoyo. Bueno, no todo es caminata.
Si vuelven caminando van a encontrar una carpita y dentro de la carpita hay algo para picotear antes de que vuelvan a sus casas, porque la mayoría no hizo nada para comer, es la 1:00 p.m. Les agradecemos enormemente a los que vinieron, a los que se acercaron para este emotivo día y este homenaje enorme a los primeros emprendedores de Pellegrini. Gracias.